Aquí para cambiar de primeramente así está la pantalla, ¿verdad? La pucho uno y sale así. Y si está aquí picado, sale nomás así. Le pica uno aquí ya. Y le puchas aquí y sale la A. Si le mueves aquí, se mueve la marca. Aquí donde estás, pone otra marca. O sea que le cambias aquí y le vas ahí en restablecer. Luego le pones sí, que quieres cambiar los patrones. Si le pones nuevo patrón, te vas a tener que marcar aquí y irte hasta la otra orilla y marcar allá otra vez. Así es de que poner cargar patrón. Y el último, esta es la última marca que traía yo. O ya sea que quiera otra marca, que yo me acuerde cuál es, le pones 6, 7, 8, 9, 10 y así consecutivamente todas las que quieras. Las que quieras, ahí están todas. Pero yo como la que quiero, la 3, esta misma que traigo, le pucho aquí, ok. La flechita. Y aquí te dice que cuánto de ancho lo quieres. Yo traigo un disco, ando disqueando, miren. Ando diciendo, mide 13 pies de ancho. Así es de que aquí le tengo 13 pies. Ahí ya, ya no le muevo nada. Le pongo sí. Y aquí también, aquí es las pulgadas. Aquí es un lado para otro. No, nada, nada más así simplemente. Y ahí está. Y si quieres mover de pulgada poquito de este que diga así, me quedó por un lado, lo voy a mover. Le apuchas aquí y le pones aquí. Aquí le puedes poner de a una hasta 80, hasta 40, ahí está 40, pero yo nada más las quiero en 10, vamos a ponerle por si me equivoco, ahí está 10 pulgadas, me voy a mover, pero si quieres menos, te vas aquí otra vez y le pones una o las que tú quieras, ¿verdad? Y ya lo pones aquí y listo, es todo. Bueno, eso fue todo, camaradas. A trabajar.